Os podéis ni imaginar la emoción que me da grabar este vídeo después de tanto tiempo, que los que lleváis aquí bastante sabéis que llevamos con esto desde hace más de un año. Tuvimos un montón de problemas, bueno, luego vino el confinamiento en donde se paró todo, pero por fin, ahora mismo mi habitación está acabada. Bueno, de la habitación en sí falta alguna cosilla, por eso todavía no voy a subir el room tour. Pero lo que sí que está acabado 100%, bueno, en realidad 98%, pero no pasa nada, no me aguantaba las ganas, es el escritorio. Y como esto al fin y al cabo es un canal de estudio, quería dedicarle un vídeo entero solo al escritorio, a explicaros cada cosita, por qué la tengo, cosas que creo que he hecho mal o que tendría que haber hecho de otra forma. Y en general, pues básicamente enseñaros un poquito todo esto, cómo lo tengo y... Y nada, que no digo nada más y empezamos con el vídeo. Antes de empezar el vídeo os voy a explicar mi outfit, por si acaso me preguntáis, luego lo tendré que responder en todos los comentarios. Y es este conjunto de punto de... bueno, mis chanclas por ahí. Es este conjunto de punto de Stradivarius, que por cierto tenéis el link directo en mis 21 buttons. Y os prometo que es, o sea, es que es comodísimo, pero súper, súper cómodo. Y las zapatillas son de H&M. Estaban súper bien de precio, 15 euros, y no me pude resistir. Y luego el anillo, por si me preguntáis también, es de Crismonity, que os dejaré el link directo también en la descripción. Bueno, como podéis ver, el escritorio es bastante grande y toda la estructura en sí está hecha por un ebanista a medida, porque digamos que es como la misma pieza con el armario, que es la parte de detrás. La parte de detrás es armario y esto es escritorio, y por eso... la tuvieron que hacer a medida, digamos, vaya, la hizo un ebanista. Y otra cosa que creo que vale la pena comentar, que me lo decís muchísimo, es que por qué tengo justo el escritorio de espaldas a la luz, porque la ventana la tengo allá. Y esto es porque, aunque antes, todo el curso pasado, tuve la mesa justo debajo de la ventana, no tenía luz suficiente, tenía que estar todo el día con un flexo. Y por eso al final decidí que, puestos a tener un flexo igualmente a cualquier hora del día, pues iba a centrarme más en qué quedaba mejor en la habitación y en lo que era más cómodo para otras cosas y no tanto para la luz. Ya que os digo que tengo que tener el flexo sí o sí encendido, esté aquí la mesa o esté en cualquier sitio. Bueno, y entonces, para explicaros un poquito más la estructura, todos los paneles son de madera lacada en blanco. Que sea lacado es bastante delicado, entonces yo no sé si es lo mejor para una mesa de estudio, que al fin y al cabo es muy sacrificada, que esté lacada. Por eso me voy a comprar, que todavía no tengo, el típico protector de mesa en color blanco para que no destone con la mesa, grande, para ponerlo aquí y que por si acaso no se eche a perder. De punta a punta, tanto la mesa como la estantería, obviamente, miden 1,60 m y de profundidad mide 65 m. Y esto es una cosa muy importante porque yo hasta ahora, la mesa que estaba utilizando para estudiar era una mesa que teníamos en la cocina antes en otro piso. Y esa mesa tenía 70 de profundo. Y no os podéis imaginar lo cómodo que era el poder tener el ordenador en la parte de atrás y los apuntes en la parte de delante todo a la vez y sin tener que apartarlo a un lado. Y por eso... yo valoré mucho el tener una mesa profunda. No la hicimos de 70 porque pensábamos que se iba a comer mucho del resto de la habitación, pero sí de 65. Y la estantería es de 30 de profundidad. Digamos que toda la estructura tiene tres partes. La primera es esta con una estantería, la segunda es la de la mesa en sí, y luego aquí debajo me pusieron estos tres cajones también para guardar algunas cosillas. Además tienen ruedecitas y esto es muy cómodo porque a veces si vienes a estudiar conmigo, por ejemplo, los puedo mover y ya está, y cabemos los dos perfectamente.
Entonces, lo primero de todo que os voy a explicar es lo de la cajonera. Vale, me he sentado aquí en el suelo para explicaros lo de la cajonera, porque ¿por qué no? La cajonera tiene 3 cajoncitos y la hicimos con ruedas para poder moverla y quitarla fuera en el caso de que Sergi estudiara conmigo o alguna amiga o lo que sea. Entonces, una cosa que me sorprendió, porque yo no pensaba que iba a ser así, me lo entendí de otra forma, es que aquí se acaba. O sea, aquí podría haber habido otro cajón perfectamente y llegar hasta la parte de arriba, pero no. Son 3 cajones y aquí queda un montón de espacio. Y al principio pensé, pues qué mal esto, porque podría haber aprovechado tener otro cajón y me hubiera ido mucho mejor. Pero me ha sorprendido lo útil que es esto. O sea, porque el tener aquí las cosas me permite recoger la mesa súper rápido. Por la noche simplemente me dejo aquí los apuntes, el ordenador, todo lo que haya utilizado durante el día. Aquí queda escondido y la mesa la tengo toda limpia. Entonces, visualmente, os prometo que esto se agradece un montón. Y ahora mismo lo que tengo aquí son los apuntes de paliativos, hematología y de digestivo. Tengo aquí la funda de las gafas, que también me las guardo aquí por la noche. Y luego tengo esta agenda, que es de Stradivarius. Vamos a los cajones, los he ordenado más o menos por conveniencia. El primero es el de las cosas que más utilizo. Entonces tengo aquí detrás los libros de inglés con las libretas. Esta me la llevo a inglés y esta me la llevaba antes a clase. Esto es para organizarme los vídeos del canal y tal. Y esta es la libreta de prácticas, que suelo utilizar en prácticas. Y esto es una pequeña decoración que me pondré cuando sea Navidad. Tengo unas tijeras, todos los pendrives de la universidad, de fotos, de cosas varias, bueno, los pendrives ahí para no perderlos nunca. Aquí tengo unos cuantos post-its, también los que más suelo utilizar, con esta libretita de aquí abajo de notas. Aquí tengo una mini grapadora, esto para limpiar las gafas, que me da súper bien. Unos bolígrafos, estos subrayadores que no los tengo en la mesa porque no los utilizo mucho, pero sí que me gusta tenerlos a mano y por eso los tengo aquí. Y luego aquí tengo todos los edding, que también me gustan mucho, pero de momento los tengo cogidos así. Obviamente necesito un organizador para el cajón, pero todavía, como estoy con exámenes, pues no he ido a comprarlo, pero sí, me acabaré comprando un organizador para tenerlo como todo un poquito mejor. Si pasamos al segundo cajón, aquí tengo como repuestos y cosas que no utilizo tanto. Tengo por aquí todas las fichas estas que sabéis que me encantan, o sea, estoy obsesionada con ellas. Y luego aquí tengo pues libretas que tengo vacías, esto que utilizo como separador. También tengo aquí este termo y esta jarrita, digamos, que no sé, lo tengo ahí porque no sé dónde meterlo, si no. Esto que es una cosa que ya os enseñaré para qué lo utilizo en el vídeo del room tour. Aquí tengo más post-its y aquí tengo 2 estuches con eso, con los que tengo extra. Si pasamos al tercer cajón, este lo tengo lleno de manuales MIR, que estos en concreto son de CTO. Y esto que era una cosa que lleva en la mesa, pero al final no se utiliza. Así que aquí es donde tengo algún libro de medicina, manuales MIR, etcétera. Ya que estamos por aquí abajo, diré que aquí me falta ponerme una papelera. Me gustaría mucho tener una papelera porque creo que es muy cómodo para cualquier cosa que tengo que tirar, un papel, goma, lo que sea, pues tirarlo allí y no tener que ir a la cocina o al baño cada vez. Vale, si pasamos a la estantería, la verdad es que la estantería me ha costado bastante decidir qué quería poner y todavía no estoy del todo convencida. Así que es posible que cambie algunas cosillas, pero bueno, no me desagrada. O sea, estoy contenta con cómo ha quedado, pero creo que acabará cambiando un poquito más. Sobre todo, ahora que se acerca la Navidad, dejadme comentarios si queréis que haga como una versión de la decoración de la habitación de Navidad, porque intentaré como darle algunos toquecitos navideños para sentirme como más en Navidad aquí dentro. Así que dejadme en comentarios si os gustaría que os lo enseñase por aquí. Lo que sí seguro que no voy a cambiar es todo este ladito de aquí, que es donde tengo básicamente los libros. Tengo los 3 Prometeus, que son atlas de anatomía, son los únicos libros de medicina, digamos, en sí que tengo, que me he comprado. Y bueno, los tengo aquí para tenerlos a mano y porque aparte me sirven como decoración. Este cartel de Bonita es de Stradivarius, que está súper bien de precio. Y, por cierto, todas las cosas, la mayoría las tengo en mi People. Así que si os pasáis por ahí, que también dejaré el link en la descripción, podréis encontrar el link directo. Y aquí tengo 3 libros que son los 3 muy importantes para mí. El primero es este, que es de Enfermera en Apuros. Lo escribió la creadora de Enfermera en Apuros y es sobre historias de profesionales de la salud en coronavirus desde dentro, y son historias muy cortitas y me gusta muchísimo leérmelo para motivarme en el estudio, digamos. Este es el libro de Verónica Díaz, o también conocida como Jazz Coco, que se llama Cientos de Miles de Millones de Sonrisas, que también me gusta mucho porque es como un libro muy positivo que ayuda mucho a cambiar la forma de ver las cosas. Y este último es mi preferido de momento, que me lo regaló mi mejor amiga para mi cumpleaños, y se llama Sé más perezoso.
de libros cúpula, Alison Davis, y este libro os prometo que me encanta. O sea, como veis, es como súper pequeñito, súper mono, y lo mejor es que por dentro tiene como un montón de formas de enseñarte a vivir la vida lenta, a vivir la vida bonita y a vivir feliz, aprovechando los pequeños momentos y lo que es importante realmente, con tips y bueno, en serio que me encanta, os lo recomiendo muchísimo. Por último, este pequeño cactus que me sirve como apoyalibros, la base la hice yo con cerámica, con arcilla, y el cactus lo compré en un todo a 100. Y si seguimos por aquí, vamos a esta segunda parte en la que tengo otro cactus, que este en concreto me lo regaló Sergi para mi santo, y la base también la hice yo, y esta es una vela que huele a roble, si es que eso huele a algo en concreto, que a ver, en general huele muy bien, y es de H&M y me gusta muchísimo, sobre todo porque le da el toque doradito. Y luego, el último apartado, tengo esto que me lo regaló Sergi para Navidad, creo, para mi cumpleaños, no sé ni cuándo, porque hace ya 2 o 3 años, que me encanta, con las lucecitas. Y luego tengo este cuadro con el Fonendo, que también me gusta muchísimo, pero me parece que este cuadro lo voy a acabar cambiando por uno más grande, con un marco más grande y la misma foto. Creo que ese es el cambio que le quiero dar, porque lo demás la verdad es que me gusta bastante. O tal vez poner algo aquí más alto, no sé, dejadme en comentarios y yo miraré a ver qué hago al final con vuestras ideas. Antes de pasar a la mesa os voy a enseñar la silla, que es de Sklum, que es una tienda que yo no conocía, pero parece ser que es bastante famosa, y la compré online. La verdad es que es bastante delicadilla al ser de terciopelo, no os voy a mentir, porque te sientas y se queda como la marca así cada vez, ¿sabéis? Entonces tienes que estar pendiente de peinarla todo el rato. Así que no sé si para ser una silla de estudio en la que representa que voy a tener que estar sentada muchísimas, muchísimas horas cada día, es lo mejor, pero le daba un toque de color a la habitación, es muy bonita y de momento está bien, o sea, no creo que tampoco se eche a perder, pero bueno, yo os digo lo que pienso por si acaso. Pasando al escritorio, ahora mismo lo veis así como muy caótico con todos los post-its por ahí y tal, porque claro, estoy en época de exámenes. Pero bueno, vamos a empezar por este ladito de aquí, que sé que os va a gustar mucho. Esto es mi preferido, o sea, es como mi rincón preferido de la mesa. Esto es de materialescolar.es, que es una ovejita imán que engancha todos los clips. Este mini hombre montable es de Tiger, que me lo regaló también mi mejor amiga para el cumpleaños, y le tienes que montar tú los órganos, por eso tiene el pulmón izquierdo un poquito salido, el pobre, no se le queda para adentro, no puedo hacer más. Y luego lo último es este jarrón de H&M, que os prometo que me encanta. Y lo que metí dentro son estas pampitas secas que compré en Amazon, y estas cosas así las recogí yo misma por aquí, por el lado de mi casa, que eran pues hierbas secas que había por ahí, y las recogí, y creo que queda súper mono este rincón. Luego aquí tengo el ordenador con la agenda, estuche, las gafas y tal, bueno, lo típico, lo de siempre. Esto es una salvación, o sea, al tener el agujerito aquí para meter los cables, porque tener la mesa así, sin ningún cable, para mí es increíble, o sea, me da muchísima paz mental. Todos los subrayadores son de Stabilo, es el pack que te viene de 15 y la base te viene en el propio pack. Yo simplemente la he mantenido y la he dejado ahí. Y bueno, aquí tengo un montón de post-its con las cosas que me tengo que aprender. Y por último, aquí tenemos este lado en el que tengo el atril que suelo usar para estudiar, aunque para qué mentir, también lo suelo tener lleno de cosas, papeles. Me hace más que nada de reposapapeles extra. Y la verdad es que me va muy bien. También tengo aquí los post-its, que son los que más utilizo. Luego tengo esto de Celo, que ni siquiera sé de dónde es, porque lleva aquí, o sea, lleva conmigo esto, yo qué sé, 10 años, así que no tengo ni idea de dónde lo podéis conseguir. Y luego por último tengo aquí otra velita, que también es de H&M, y huele divina, o sea, imaginad que la descripción de la vela es bastoncillo de azúcar de Navidad con vainilla delicada, o sea, os podéis hacer una idea de cómo huele de bien esto. ¿Y dónde tiene esta niña el flexo? Pues bien, no tengo flexo porque, como ya sabéis, quería tener la mesa lo más limpia posible, aunque, obvio, con sus pequeñas cosillas de decoración. Así que el flexo lo tengo aquí arriba integrado. Como es una mesa bastante grande, además, era complicado tenerla toda iluminada diáfanamente. Entonces integramos aquí una luz LED que enciendo por este interruptor y me da muchísima luz. O sea, podéis ver que es como luz de laboratorio.
¿qué le digo yo? Porque es toda blanquísima y súper diáfana, toda la mesa igual, súper limpia, o sea, me encanta. Me hace la persona más feliz del mundo esta luz. Bueno, realmente eso es todo el escritorio, todo el desk tour. Yo la verdad es que estoy muy contenta con el resultado en general, quitando que no sé qué haré con eso de ahí arriba, pero en general no me puedo quejar. Estoy súper agradecida de tener una mesa así para estudiar, porque llevaba como 2 años deambulando un poco huérfana de mesa. Ya lo sabéis que me habéis visto en 53.000 mesas diferentes hasta ahora por mi Instagram, y por fin tengo mi sitio de estudio, y espero que tener este sitio de estudio se refleje luego en las notas, que bueno, como estos exámenes me he organizado mal, pues no sé lo que va a pasar, pero espero que para los próximos se note más. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo y nos vemos la semana que viene. Un beso enorme. Adiós.